Buenas noches a todos los académicos que nos siguen por el Strava, por el Zoom y a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube. Comenzamos hoy la sesión científica de la Academia Argentina de Cirugía y habiendo sido aprobada el acta de la sección anterior y no habiendo asuntos centrales, o temas aplazados para tener en cuenta, voy a leerle yo los asuntos centrados. Ah, el doctor Montesinos acaba de llegar, así que. Doctor Montesino, le paso los asuntos centrados. Me sorprendió, Muchas llegó gracias. justo. A mí también me sorprendió. Buenas noches, muchas gracias, doctor Matera. La comisión directiva ha decidido continuar celebrando las sesiones exclusivamente con modalidad virtual. Se hará la presencialidad limitada a las ocasiones que lo ameriten. Los asistentes a las sesiones pueden registrar su asistencia en el formulario del link que se copia en el chat en vivo, ya sea en las categorías de miembros de la academia o como no miembros. También en el chat de Zoom para los miembros de la academia que se conecten por este medio. La asistencia del 50% de las sesiones del año anterior es uno de los requisitos para ingresar como miembro asociado o pasar de miembro asociado a miembro académico. Los asistentes a las sesiones que no sean miembros de la academia podrán seguir haciendo preguntas o comentarios por el chat de YouTube. A fin de cumplir con el objetivo de la academia, que es el estudio y difusión del progreso de la cirugía, su campo de acción y sus competencias específicas, la comisión directiva enfatiza en la necesidad de que los miembros de la academia envíen comunicaciones, casos interactivos y videos científicos para integrar las sábanas de futuras sesiones. Recordamos que las presentaciones pueden no ser inéditas. Existe interés que los trabajos que sí sean inéditos y que se lean en la academia sean enviados para su publicación a la Revista Argentina de Cirugía. Los manuscritos deberán ser enviados por los autores a la Secretaría de la Revista. La presentación deberá ajustarse a su reglamento, que está disponible en la página de la revista, y todos los trabajos serán enviados a revisión por pares de acuerdo con la política de calidad editorial. Trabajos a premio. Del 1 de mayo al 31 de julio se está realizando la inscripción para trabajos para optar premio a la Academia Argentina de Cirugía 2023. Los trabajos deberán ser inéditos, realizados en Argentina, y los autores no ser miembros de la Academia Argentina de Cirugía. El próximo miércoles 19 de julio escucharemos casos clínicos de cirugía hepática, estenosis benigna de la vía biliar, rol de la colangioscopía percutánea, los doctores Nicolás Guerrini, Fernando Baldoni, Carlos Cordo y Carlos Canullán. Trasplante hepático con donante vivo por metástasis de cáncer colorrectal. Autores Juan Matera, Martínez Santibáñez, Victoria Ardiles, Lobacaro, Casiato, Versus, Versura, Puño, Chara, Alta, Pinto, Cruatini y Santina. Nada más. Muchas gracias, doctor Montesino. Y ahora vamos a escuchar la comunicación de los doctores Pedro Plú, Luis Bocalate, Fernando Padilla Lichtenberg, Marcelo Figari, Pablo Agler y Juan Larrañaga, titulada Reconstrucción microquirúrgica luego de resecciones de tumores de la base de cráneo, técnicas disponibles y complicaciones, que va a ser presentada por el doctor Figari. Figari ya está compartiendo la pantalla, puede empezar su presentación. Muchas gracias, señor presidente, doctor Matera. Muchas gracias a los académicos presentes. Como bien se ha comentado, este trabajo con gajos libres microquirúrgicos para reparación de base craneal luego de resecciones oncológicas y análisis de las técnicas y las complicaciones es un trabajo realizado entre miembros del Servicio de Neurocirugía y de los sectores cabeza y cuello y cirugía reparadora de cirugía general del Hospital Italiano de Buenos Aires. Aparte, somos todos miembros del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, y es un trabajo que fue publicado a inicios de este año en la Revista Española de Neurocirugía. Ninguno de los autores tiene conflictos de interés que declarar. Es dable aclarar que la resección de tumores localizados en la base craneal anterior y media obviamente representa un desafío oncológico y reconstructivo por la particular región anatómica a la que nos estamos refiriendo. Y son tumores que pueden originarse en la misma base craneal o ser originados, ser primarios vecinos de otras localizaciones que le invaden. Por ejemplo, tumores originados primariamente en la fosa nasal, en los senos paranasales,
en glándulas salivales, en la cavidad oral y otras posibilidades. Vemos aquí a derecha un esquema del clásico manual del profesor J. Tinshaw del 2004, donde marca el origen de estos tumores en base craneal anterior y media fundamentalmente, donde las dos primeras localizaciones son tumores que invaden desde la cavidad nasal o desde el etmoide. Pero hay también, como ven, una gran cantidad de sitios alternativos, incluyendo la órbita y la glándula lacrimal. Los avances en cirugía endoscópica han representado un cambio en el abordaje de muchas de las lesiones de la base de cráneo, pero se trata generalmente de lesiones limitadas, sobre todo en la región de la base craneal anterior, en la línea media o en la parte inicial del clivus, mientras que en general las lesiones extensas siguen siendo patrimonio de la cirugía abierta con técnicas craneofaciales a las que nos vamos a referir, aunque puntualizaremos más que nada los aspectos reconstructivos. Y yo quería recordar aquí, dado que esta es una población de cirujanos no todos dedicados a la especialidad, cuál es groseramente la clasificación de la base craneal anterior. La base craneal anterior se extiende desde la región frontal, donde linda con los senos frontales, hasta las regiones clinoides, las apófisis clinoides anteriores y el ala menor del esfenoides, mientras que todo localizado entre el ala menor del esfenoides y la cresta del temporal, por encima de la fosa pterigomaxilar y pterigopalatina, es la fosa craneal media. El resto, hacia atrás, parte posterior del clivus y región occipital, es la fosa craneal posterior. La resección craneofacial, como la conocemos, tuvo su primer descripción incipiente en el año 1941, cuando Dandy publica los primeros casos de orbitectomía y orbitoetmoidectomía anterior. Pero fue Alfred Ketcham, junto con Wilkins y Van Buren Smith, en el año 1963, que en esa publicación icónica del American Journal of Surgery publican el abordaje intracraneal y facial, o sea, cráneo-facial combinado a los senos paranasales, donde, como ustedes ven en el gráfico, se grafica ese doble abordaje por un abordaje transfacial con una incisión tipo Beber-Ferguson y un abordaje coronal para poder atacar simultáneamente todos los aspectos de una lesión ubicada en el enclave de la base craneal anterior. Vamos ahora a la parte reconstructiva, que es el objetivo fundamental de este trabajo, y es cuál es el objetivo de reconstruir la base craneal. No es un objetivo exclusivamente anatómico. Lo principal es el aislamiento de la cavidad craneal del resto del tracto aerodigestivo superior, la prevención de que ocurra fístula de líquido cefalorraquídeo con los consecuentes neumoencéfalo o meningitis por infección ascendente, contribuir sobre todo en aquellos pacientes que han sido irradiados previamente o que van a ser irradiados a posteriori, acelerar el proceso cicatrizal previniendo complicaciones radiantes y proteger obviamente todas las estructuras endocraneales. Para ello obviamente es factible utilizar colgajos regionales, colgajos algunos pediculados como por ejemplo el temporal, el trapecio, hay colgajos descriptos como el colgajo de Haddad, utilizando estructuras nasales para reconstituir la base craneal anterior en línea media luego de cirugías endoscópicas, pero, sin embargo, el grueso de las resecciones muy extensas o en pacientes que han sido irradiados o que se van a irradiar a posteriori, donde se necesitan grandes volúmenes de tejido bien vascularizado, son patrimonio de la microcirugía, que en este sentido cambió completamente los códigos en la cirugía de la base craneal. ¿Cuáles son los elementos que determinan la selección por parte del microcirujano, que en este grupo es el doctor Juan Larrañaga, aquí presente y que posteriormente hará alguna consideración? Uno es el tamaño del defecto, el otro es el tipo de tejido necesario, si vamos a necesitar reponer piel o solamente músculo por su acción de relleno y detersiva, o hueso para compartimentalizar alguna zona dentro de la base craneal. Es importante también considerar la distancia del defecto a los potenciales vasos receptores que están ubicados en la región preauricular o en el cuello en general, con lo cual evidentemente el cálculo de la longitud del pedículo es relevante, y obviamente también tener en cuenta las comorbilidades que el paciente presenta por la posibilidad de afectación vascular a la hora de un procedimiento microquirúrgico. Los colgajos más frecuentes son el colgajo radial, generalmente en su forma de colgajo fasciocutáneo antebraquial, el colgajo anterolateral del muslo, que es hoy día un caballito de batalla, el llamado en idioma inglés
ALT flap, colgajo anterolateral de muslo, y el colgajo del recto anterior del abdomen, si bien vamos a ver otras variantes dentro de las posibilidades o dentro de la paleta de posibilidades que ofrece la microcirugía para estos objetivos que nos fijamos en base de cráneo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue describir las técnicas microquirúrgicas hoy disponibles, su utilidad y las complicaciones luego de la resección de tumores malignos de base craneal. Este, por lo tanto, es un estudio observacional retrospectivo de pacientes operados por lesiones malignas craneofaciales entre enero del 2009 y enero del 2019, y el punto de corte está dado porque se efectuó este reglamento también con otro objetivo, que fue contribuir a una base internacional de tumores de base de cráneo coordinada por el Memorial Sloan Kettering de la ciudad de Nueva York, donde el hospital italiano es uno de los contribuyentes. La fuente, obviamente, es la historia clínica electrónica del hospital italiano, y los datos relevados en esta población fueron edad y sexo, biopsia preoperatoria, localización y extensión de la lesión, imágenes preoperatorias, radioterapia recibida en el pre o en el posoperatorio, cirugías previas, técnica quirúrgica empleada, extensión de la resección, tipo de colgajo empleado para la reconstrucción, complicaciones y mortalidad. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores a 18 años con lesiones malignas resecadas y reparadas exclusivamente con microcirugía. No nos vamos a referir a los pacientes reparados con técnicas locales o regionales. Y los de exclusión, obviamente, los menores a 18 años con tumores benignos o que fueron perdidos del seguimiento. Todos los pacientes antes de su intervención fueron discutidos en el comité de tumores, obviamente, y que es un comité interdisciplinario semanal, y el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación del Hospital Italiano. En cuanto a los procedimientos, siempre fueron procedimientos conjuntos entre neurocirugía y cirugía de cabeza y cuello, contribuyendo ambos en lo que le cabe a la resección de estos tumores ubicados en la interfase entre el sistema nervioso central y el macizo facial, y a su vez tratando también en el caso de una reconstrucción microquirúrgica de realizar el harvesting y la elevación del colgajo en forma simultánea con la resección para cortar el tiempo quirúrgico. De ser posible siempre resección en bloc, aunque con mucha frecuencia en la base de cráneo el acceso anatómico es tan complicado que muchas veces requiere una remoción parcial y después una resección final de los márgenes bajo microscopio, siempre que fuera posible un estudio por congelación de los márgenes, y los tumores fueron clasificados por región acorde a la clasificación del grupo del Toronto General, de Jonathan Irish, Pat Goulain y colaboradores, publicado en 1994, donde la región 1 son los tumores originados en los senos paranasales que alcanzan la base craneal anterior y la región media del clivus. La región 2 es la fosa infratemporal e infrapalatina, que alcanza directamente la base craneal media, y la región 3 es el hueso temporal, alcanzando posterior y la base craneal media o la base craneal posterior. En caso de violación de la dura madre, siempre se realizó un cierre directo cuando era factible, o sin una plástica utilizando fascia lata o colgajo pericraneal, siempre posicionando capa sobre capa. Los colgajos libres fueron, como dije antes, disecados simultáneamente, de ser posible, y la elección fue acorde al tamaño a reparar, al tipo de tejido necesario y al largo de los vasos, con los criterios ya mencionados. Se hizo una decisión meticulosa del pedículo y vasos receptores. Como sabemos, los vasos receptores pueden estar localizados en la región preauricular o en el cuello, y generalmente son la arteria temporal, la facial, la tiroidea, el mismo tronco de la arteria carótida externa, y las venas receptoras del colgajo, la vena temporal, el tronco tirolingofaringofacial, la vena facial o la vena yugular, a veces la externa o la interna. Y ocasionalmente, en casos en los cuales realmente ya había un cuello previamente explorado o no existía ningún vaso significativo en cercanía, fue necesario utilizar algún puente de vena safena, tanto para reconstruir vena como arteria. Los detalles los veremos a posteriori. Y siempre, en todos los casos, la técnica incluye un lavado intraoperatorio con heparina y es una anastomosis, en general, en nuestro servicio, realizado con puntos separados de nylon 9C.
Los pacientes tienen una recuperación inicial en terapia intensiva, la valoración del colgajo es mecánica, revisando el color, el relleno, a veces pequeñas punciones cada 6 horas en los primeros 3 días. Si los colgajos están sumergidos completamente, una valoración Doppler. Luego de 3 días inician heparina de bajo peso molecular y los antibióticos inicialmente profilácticos en general se prolongan por un periodo de hasta una semana por la característica de la cirugía. Vamos a los resultados. De los 51 pacientes que estaban en la base y constituían todos los tumores operados con lesiones malignas de base de cráneo, 24 requirieron colgajos microquirúrgicos, con una mayoría de pacientes del sexo masculino, 14, y una edad media de 54.9 años con un rango de 32 a 78. Y entre las variables histológicas, la más importante fue el sarcoma, 9 de 24 casos, seguida por los carcinomas espinocelulares en un 20%, el carcinoma adenoide quístico originando en una glándula salival de 12,5%, y después en menor frecuencia carcinoma vasocelular invasor desde la piel, hemangiopericitoma, y un caso cada uno, meningioma anaplásico, carcinoma pleomorfo y el adenocarcinoma. 7 de los 24 pacientes eran reoperación, habían sido operados previamente, o sea, fue una cirugía de rescate. 8 de 24 pacientes, un tercio, tenían radioterapia preoperatoria. En cuanto al setting intraoperatorio, 10 de los 24 pacientes tuvieron compromiso dural y 3 de los 24, que aparte obviamente tenían previamente compromiso dural, tuvieron también compromiso cerebral. Este es un cuadro que está en la publicación que hemos difundido y que está disponible, en el cual se repiten estas variedades, las edades, la localización de los tumores. Como ven, en la columna de la derecha está la clasificación de iris con la zona 1, 2 o 3, y los guarismos que ya hemos mencionado respecto a la existencia de radioterapia preoperatoria o de cirugía previa. Como dijimos, de 10 casos que tenían invasión dural intraoperatoria, que fue obviamente resecada, en 8 casos se realizaron colgajos pericraneales y en 2 reconstrucción con fascia lata en varias capas. En cuanto a los colgajos microvascularizados, el más frecuente, como dijimos antes, fue el caballito de batalla, el colgajo anterolateral de muslo en 13 casos, seguido por 4 casos con recto abdominal en un caso combinado con fíbula, 3 colgajos radiales, facial o fasciocutáneo anterobraquial, 2 colgajos de dorsal ancho, muscular o músculo cutáneo, y 2 colgajos de cresta ilíaca. Y en 4 pacientes de los 24 fue necesario utilizar puentes venosos. Las complicaciones en total fueron de un 25%, pero si vamos dentro de las complicaciones analizándola, en un caso fue una infección local, en 2 fueron dehiscencias mínimas de la herida que fueron manejadas conservadoramente, un paciente tuvo un TEP del cual se recuperó, un paciente tuvo reventración, que es uno de los pacientes con un colgajo de recto anterior del abdomen que ventró parcialmente la pared abdominal, y solamente hubo un colgajo perdido que fue rescatado con otro colgajo, también microquirúrgico, fue un colgajo anterolateral de muslo rescatado con otro de las mismas características, representando entonces una tasa de isquemia del 4,1%, totalmente acorde a el estándar internacional. Aquí no voy a entrar en detalles, pero está el segundo cuadro que está disponible en la publicación, con los datos previamente mencionados acerca de la distribución del tipo del colgajo, las complicaciones y el uso de puentes venosos, y bueno, que se puede consultar con más profundidad. Voy a mostrar, antes de ir a al análisis de estos resultados, algunos 3 casos, que son los que están demostrados en la publicación. El primer caso es un paciente con un carcinoma espinocelular que invade en forma profunda, a través de recidivas subsecuentes en la región frontonasal, y que requiere, como ven aquí, una resección amplia de la zona de la raíz nasal, con exposición de la base craneal anterior. Aquí ven la zona de toma del injerto óseo de la región parietal y la zona de toma del colgajo anterolateral del muslo, que va a reconstituir el revestimiento interno y las partes blandas. Aquí ven la reconstitución nasal utilizando el injerto óseo parietal con placas de microquirúrgicas, y el colgajo colocado en situación, que si bien tiene un problema, este colgajo, que es el color match
no es perfecto, resultó absolutamente satisfactorio para cumplir la función y que después se puede mejorar a posteriori con sucesivas cirugías. El segundo caso es el único meningioma anaplásico que tiene la serie. Aquí viene la resonancia magnética en el perfil de invasión local, penetrando directamente la fosa craneal anterior e invadiendo, es uno de los que invadía el parénquima cerebral. Una vez resecado, se ve la colocación de un colgajo de músculo recto abdominal que es anastomosado con los vasos epigástricos a través de un puente venoso que pasa por la región preauricular hacia la región cervical, donde está la anastomosis definitiva, y que ven un control posoperatorio con una angio-TC que permite ver ese resultado. Y finalmente, a modo de muestra, simplemente un caso de un carcinoma espinocelular de la región orbitaria, de la región palpebral, con invasión profunda, donde se veía claramente en la resonancia magnética la invasión hacia las celdas etmoidales y el compromiso ya de la base craneal anterior con el techo orbitario. Aquí ven la resección intraoperatoria, es una excentración orbitaria ampliada. Este es el ápex orbitario, estas son las regiones nasales, y aquí se ve la dura madre ya expuesta. Y simplemente, a modo, no pertenece exactamente a este paciente, algunos ejemplos de la visión de las anastomosis vasculares intraoperatorias, que bueno, no tienen nada diferente de la técnica habitual. Como discusión, los colgajos microvascularizados se han convertido hoy en el estándar de oro frente a resecciones craneofaciales y craneoorbitarias significativas. Numerosos autores han dejado bien claro a lo largo de la experiencia internacional que hay muchos mejores resultados en reparación de base de cráneo con menor tasa de complicaciones respecto a la utilización de colgajos locales o de colgajos regionales pediculados. Este es el caso de la publicación de uno de los grupos más importantes en cirugía de cabeza y cuello, el grupo de Peter Nelligan, Jonathan Harris y Pat Boulain del Toronto General, que en 1996 publica un estudio muy significativo sobre selección de flaps en reconstrucción de base craneal y donde remarcan esto, que tenía hasta un 75% de complicaciones con colgajos periculados de cercanía a la zona resecada y solamente un 33% en el caso de los colgajos microvascularizados. El colgajo anterolateral de muslo, que aquí se ve graficado, que es un colgajo basado en perforante de la circunfleja femoral profunda, es un colgajo de vasos perforantes, tiene una gran pastilla de piel, es posible llevar músculo junto con esta piel, tiene la gran ventaja de que la disección simultánea es muy sencilla, está muy alejado de la zona de la resección craneal, y la desventaja es que tiene variantes muy frecuentes en la perforante que han obligado al microcirujano con cierta frecuencia a cambiar intraoperatoriamente el plan, pero poder de todas maneras relevar un buen colgajo, aunque haya que cambiar el tipo de vascularización que el mismo tiene. En el caso del recto abdominal, que es quizás más conocido para el cirujano general, tiene muy buen volumen muscular, tiene buena pastilla cutánea también, está basado obviamente en los vasos epigástricos, tiene la desventaja potencial de la potencial debilidad de la pared abdominal que uno puede intraoperatoriamente reforzar con alguna malla. Esta, si bien no es una lesión de base craneal anterior, de base craneal posterior, es para graficar la utilidad del dorsal ancho, que la desventaja que tiene es la necesidad del decúbito lateral o del decúbito intermedio lateral, pero en estos pacientes que se tienen que operar en un decúbito ventral o un decúbito lateral, es factible utilizar el gran volumen muscular que provee el dorsal ancho. Aquí ven la masa muscular cubriendo toda la zona resecada de este tremendo tumor que invadía la fosa craneal posterior y que a posteriores no es necesario ni siquiera levantarlo con piel, se puede injertar perfectamente un tiempo después. Y finalmente el colgajo radial, que generalmente puede ser facial o fasciocutáneo antebraquial, que es un colgajo versátil, muy plegable, muy adaptable, que permite también la disección simultánea, tiene un pedículo muy largo, pero tiene cierta limitación en el volumen a transferir. Por tanto, en las grandísimas resecciones es poco frecuente que se utilice y en esos casos la selección en general hace preferente el anterolateral de muslo. La necesidad de puentes venosos, que en nuestro caso fueron 4 casos, aumenta la tasa de complicaciones vasculares del flap a través de procesos trombóticos, sobre todo en la vena.
Y ante la necesidad de componente óseo hay varias posibilidades, pero tres son las más utilizadas. Una es utilizar el peroné, que es el caballito de batalla para la reconstrucción mandibular, porque provee hasta 25 centímetros de hueso de extremada calidad, basado en la arteria peronea. Podría ser el caso de, por ejemplo, tener que reconstituir toda la barra anterior de la región frontal. El otro es la escápula, que tiene la desventaja también de la rotación necesaria del paciente, pero que tiene un buen componente óseo y un excelente componente cutáneo con una doble pastilla, basados en el complejo vascular subescapular. Y finalmente la cresta ilíaca, con la posibilidad de transferir una porción importante de hueso del reborde con músculo y con músculo y piel, dependiendo de las necesidades. A pesar de que los colgajos microvascularizados han mejorado mucho la tasa de complicaciones, como ven, en el ámbito internacional se mantiene entre un 25 y un 50%, sobre todo porque son pacientes que llegan a la cirugía con una cantidad importante de comorbilidades. La tasa de fístula de líquido cefalorraquídeo en la bibliografía es del 8 al 24%, esto lo referido por Díaz y Klingerman del grupo de Río de Janeiro. Es muy riesgosa por la posibilidad de meningitis, y afortunadamente en esta población, a pesar de que hubo 10 casos con compromiso de dura madre, no hubo fístula posoperatoria, probablemente debido al gran aporte de los colgajos microvascularizados. La pérdida del colgajo por necrosis, en general por trombosis más frecuentemente venosa, es del 2 al 5%, en nuestro caso estuvo en 4%. Las complicaciones sistémicas de estos pacientes son bastante frecuentes, tuvimos un caso con tromboembolosis pulmonar, y diríamos que la limitación, si uno analiza estadísticamente este trabajo, es que a pesar de los criterios muy similares en la selección del colgajo, este trabajo no ha seguido un protocolo prospectivo, que por otra parte es una patología tan cambiante y tan heterogénea, sería muy difícil de estipular. Como conclusiones, y ya termino, señor presidente, los colgajos microvascularizados, a pesar del gran entrenamiento y curva de aprendizaje necesario que requieren, constituyen hoy la opción más segura para los grandes defectos de la base del cráneo. La sistemática, la normatización, la planificación y la atención multidisciplinaria son esenciales para alcanzar buenos resultados. En esta experiencia hemos podido demostrar que los resultados y la tasa de morbo y mortalidad alcanzados son similares a los reportados por los centros de mayor experiencia en el mundo. Muchas gracias a todos por la atención. Y si me permite, doctor Matera, yo le pediría, antes de los aportes de los otros señores académicos, si el doctor Juan Larrañaga, que es el responsable de la totalidad de las reparaciones microquirúrgicas, puede hacer un comentario complementario, y está también el doctor Alge, jefe de neurocirugía, que quizás desean hacer un corto comentario. Bueno, sí, autorizados a hacerlo, doctor Larrañaga. Sí, bueno, voy a hablar así porque no puedo activar el video, porque, no sé, no me lo permite. Ahí está. Iniciar mi video. Ahí está. Bueno, creo que ya está todo dicho y más que claro. Lo único es recalcar que hoy en día la cirugía con grandes defectos de la base craneal no tiene lugar sin la posibilidad de hacer colgajos microquirúrgicos. Creo que las ventajas que aportan al cierre de la base craneal, a la disminución de las fístulas de líquido cefalorraquídeo, a la disminución de las complicaciones, creo que es tan clara que no hay lugar para otro tipo de colgajos, salvo en situaciones puntuales o en resecciones endoscópicas o en pequeñas resecciones de la base craneal. Bueno, además de eso, creo que está todo más que dicho. Son casos muy, muy, muy esporádicos, son casos extremadamente complejos, pero bueno, creo que la microcirugía vino para hacer, creo que hay pocos lugares en el organismo donde la indicación es tan clara como en este. Gracias, Juan. Doctor Larrañaga, doctor Pablo Acla, tiene el uso de la palabra.
Bueno, gracias. Muchas gracias por permitirme estar acá. Yo solamente no tengo mucho que agregar. Fue muy completa la presentación del doctor Figari. Como neurocirujano, para nosotros es fundamental la labor de ellos. Sin un colgajo microvascularizado, la posibilidad de fístula es muy alta y la fístula inevitablemente viene acompañada de meningitis. Y la meningitis, en estos casos, cuando no hay mucho tejido que cubre el cerebro, puede ir acompañada de abscesos cerebrales, complicaciones que inclusive pueden llegar a generar que el paciente quede con una morbilidad muy importante o inclusive que tenga complicaciones mayores. Por lo tanto, es muy importante contar el trabajo multidisciplinario y contar con gente entrenada como la que, por suerte, nosotros tenemos en el hospital. Eso es todo lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Ackler. Queda en consideración de los señores académicos el trabajo presentado por los autores. El doctor González Aguilar creo que tiene para comentar. Doctor González Aguilar. Sí, señor presidente. Sí. Quiero que se vea el video. En uso de la palabra. Sí. Muy bien. Antes que nada, yo quiero felicitar al grupo del Hospital Italiano por excelente trabajo que nos han traído, por lo completo, porque queda muy poco para decir. Es un trabajo muy, pero muy completo y nos ha enseñado muchas cosas. Y además lo felicito por la feliz idea de traer al seno de la academia este tipo de trabajos, porque es donde se analizan con mayor rigurosidad. Así que eso me parece excelente. Si la presidencia me permite, quisiera compartir algunas imágenes. Sí, doctor González Aguilar, puede abrir su presentación y compartir la pantalla. Bueno. Puedo. Le sugería que abra primero la presentación en su ordenador y después abra la pantalla. No puedo. Bueno. Bueno. Es una lástima porque quería mostrar algunas cosas. Pero bueno. ¿Tiene la presentación? ¿La tiene abierta en pantalla? A ver. Ahora sí. Ahí está, doctor. Gracias. Póngalo en presentación y así sigue. Perfecto. Estoy absolutamente de acuerdo con el relato del doctor Figari, que los objetivos en la reconstrucción de la base del cráneo son prevenir la hernia del cerebro, evitar infecciones intracraneales, disminuir los riesgos de filtración de líquido cefalorraquídeo y evitar el neumoencéfalo. Ya hace 20 años habíamos traído este tema de la cirugía craneofacial, costos, beneficios y calidad de vida a consideración de esta academia. En aquel momento, hace 20 años, concluíamos en aquel trabajo que se requiere para esta cirugía un equipo multidisciplinario pre, intra y posoperatorio. Y además que el procedimiento en aquel entonces nos parecía complejo, pero relativamente seguro y efectivo. Es así como ya se mencionó, uno de los colgajos que más hemos utilizado, principalmente para los tumores de la región anterior, aquellos que se inician en los senos paranasales y que, como vemos en este caso, sobresalen por la nariz izquierda, y vemos en la tomografía acá abajo la extensión del tumor y la exploración de la fosa cerebral anterior, utilizar el recto de abdomen, uno de los colgajos que más hemos utilizado después de haber abordado a este enfermo por una incisión completa, como lo estamos viendo en este caso. Las ventajas del colgajo de la colonoscopia bicoronal son por todos conocidas. Da mejor exposición del hueso frontal,
preservación del paquete supratroclear y excelentes resultados cosméticos. Este enfermo, que nos tocó operar en el hospital italiano junto a Marcelo Figari, nos muestra el enfermo que estamos viendo acá a la derecha, con un enorme tumor, un carcinoma epidermoide de la región frontal y, por supuesto, de la órbita. Este enfermo, debo decir, que es el único que le hice este tipo de cirugía teniendo una educación terciaria. El hombre era ingeniero. Ningún otro que operé con este tipo de patología tenía educación terciaria. Es una operación que la iniciamos un día, alrededor de las 9 de la mañana, y la terminamos al día siguiente. Una gran resección, abordaje de la fosa cerebral anterior, tuvimos que resecar la dura madre y reconstruirla, como estamos viendo acá a la derecha, con fascia lata. Y además Claudio Brandi, que era el microcirujano, que trabajaba conjuntamente en el hospital italiano y con nuestro grupo, nos hizo un colgajo dorsal para reconstruir la lesión. El doctor Figari seguramente se acordará de este enfermo que operamos conjuntamente. Este es el posoperatorio del enfermo después de la reconstrucción, como dije, hizo Claudio Brandi. La reconstrucción de la base de cráneo en nuestros enfermos, bueno, se puede hacer de distintas maneras, ya sea con un colgajo de pericráneo, pero hemos utilizado muchísimo. Acá vemos el pericráneo levantado, que nos permite ocluir la fosa cerebral anterior de la vía aerodigestiva superior, o también con tabla externa de calota y adhesivo biológico. Bueno, estos tumores, como vemos la extensión que tiene este tumor, lo vemos colocar el colgajo de pericráneo y encima la calota craneana, por donde abordamos la fosa cerebral anterior, colocada o fijada con mini placas, y el posoperatorio de la enferma. Otro tema son los abordajes subcraneanos, como vemos en estos dos enfermos, con enormes tumores que llegan a la fosa cerebral anterior. Estos son los abordajes subcraneanos que nos han dado muy buenos resultados en los tumores de la región anterior, que dice el doctor Figari. Estas son las piezas quirúrgicas de ambos enfermos, la reconstrucción y la reconstrucción de la plaqueta ósea con mini placas. Y el posoperatorio de ambos enfermos. En estos enfermos hemos utilizado también músculo temporal. Músculo temporal que es bastante útil en determinados casos. No mucho, como lo estamos viendo en el gráfico acá de la derecha. Llevando el músculo temporal para colaborar en la reconstrucción de la base del cráneo. Acá vemos un tumor de la región anterior invadiendo toda la órbita y que obligó a hacer una resección craneofacial como le estamos mostrando en el cráneo. Y acá vemos la crista galis y vemos la fosa cerebral anterior y todo el sector que tuvimos que resecar de hueso. Y una reconstrucción, como ya dijimos, con un colgajo de músculo temporal, que ya lo vimos en el anterior diapositivo, y colgajo de vecindad. En este enfermo, por ejemplo, era un dermatofibrosarcoma frontotemporal derecho. Se hizo reconstrucción con malla de titanio, que la hacemos bastante frecuentemente, y un colgajo rotatorio con injerto de piel. Este es el enfermo con el dermatofibrosarcoma, la resección que tuvimos que hacer. Y acá estamos viendo la reconstrucción con malla de titanio, que la utilizamos no con gran frecuencia, pero también la utilizamos con buenos resultados. Bueno, y en algún enfermo de la región 2, hemos tenido que hacer una gran resección extendida al cráneo, esto es para llevar el músculo temporal. Vemos el tumor, la extensión en la tomografía, y bueno, la fosa cerebral anterior, el lóbulo lateral temporal, la reconstrucción con mini placas del arbotante externo de la órbita, la pieza quirúrgica y la reconstrucción posterior luego de la resección ósea que estamos mostrando en el cráneo. Finalmente, le hago algunas preguntas al doctor Figari.
Si en la actualidad todos los enfermos son reparados con colgajos microvascularizados, además de todos ellos, ¿cuál es el preferido a su criterio? Dado que el que tiene mayor utilidad de acuerdo a nuestra experiencia es el del recto anterior, por su largo pedículo, su volumen y la paleta cutánea fiable. Una vez más, quiero felicitar al doctor Figari por el excelente trabajo. Estos trabajos son los que dan brillo a la Academia Argentina de Cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Aguilar, por su colaboración con el trabajo. Doctor Marcelo Figari, da respuestas a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Matea. Gracias, doctor Aguilar, por sus palabras. La verdad que muy, muy positiva contribución. Me acuerdo muy bien del caso, un caso muy significativo, ese que operamos juntos en el viejo quirófano del hospital y estuvimos prácticamente casi 24 horas atendiéndolo. Aparte fue un desafío oncológico, no solamente resectivo, porque hubo que incluir en aquel momento prácticamente toda la parte anterior del seno longitudinal superior. Sin embargo, el paciente sobrevivió a pesar de que un tiempo después de haber terminado su tratamiento radiante tuvo una muerte súbita probablemente no relacionada, pero sobrevivió bien a la cirugía. Respecto a las preguntas, bueno, no todos los casos se reparan con microcirugía. En la serie esta, que es una serie limitada a estos 10 años, es la mitad aproximadamente que requirió y son casualmente aquellos casos en los cuales ya sea por su defecto, por la existencia de radioterapia preoperatoria o de ser reintervenciones quirúrgicas, en esos casos nosotros priorizamos la reconstrucción microquirúrgica. El colgajo recto anterior, como lo vio en la serie, es uno de los más utilizados, pero en general en resecciones grandes, por sus características, el colgajo anterolateral de muslo es hoy día quizás más preferido, y entre los musculares tenemos como alternativa también el dorsal ancho. Así que bueno, la distribución es más o menos similar, pero el anterolateral fue el que más fue utilizado en este caso. Respecto a los colgajos locales, obviamente en resecciones más pequeñas de la base craneal anterior, sobre todo de la línea media, alguna resección localizada sobre el techo orbitario, utilizamos muchas veces el colgajo pericraneal únicamente como reparación, porque sabemos que va a ser suficiente, pero ante la mínima duda preferimos apelar a una reconstrucción microquirúrgica, y no somos tan amigos del colgajo temporal, salvo para resecciones laterales relativamente pequeñas, porque aparte tiene también la desventaja, que puede no ser muy relevante en estos pacientes, de que también provoca en sí una complicación de zona dadora, que muchas veces es muy visible y que después requiere alguna reparación. Por supuesto, un paciente que está afectado a una lesión de base de cráneo no va a estar demasiado afectado por tener más delgada la fosa temporal, pero es una limitación. Y bueno, espero con eso haberle contestado. Y nuevamente, muchísimas gracias, doctor Osvaldo González Aguilar, por su muy positivo aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figari. Sigue quedando en consideración el trabajo presentado por el doctor Figari y colaboradores. No veo en el Zoom. Sí, el doctor Manuel Montesino tiene la palabra, doctor Montesino. Bueno, muchas gracias, doctor Matera. Me permitiría compartir pantalla para hacer un pequeño aporte a este excelente trabajo que hemos escuchado. Son dos pequeños casos que vienen a cuento y un comentario después sobre el excelente trabajo. ¿Puede ya? Sí. ¿Le pueden compartir? Sí. Quería presentar un par de casos que tuvimos oportunidad de ver cuando en 2016 y en 2017 en el Hospital de Clínicas. Uno es un varón de 63 años sin antecedentes, con una tumoración orbitaria derecha de 10 meses de evolución, con un crecimiento progresivo rápido, sangrado y pérdida de visión del ojo. Se hizo una biopsia incisional y salió el diagnóstico de un adenoma pleomorfo poco diferenciado.
se hizo una evaluación multidisciplinaria y se decidió una conducta quirúrgica. La demora surgió también porque un tiempo antes había tenido carcinomas vasocelulares en la zona periorbitaria y bueno, fue adjudicada una recidiva de un vaso celular y eso fue demorando un poco más allá de la dejadez del paciente. Entonces nos encontramos con un paciente con un tumor francamente extenso y que fue necesario hacer una gran resección, una exenteración orbitaria ampliada a parte anterior de base de cráneo y a mejilla y gran parte de tejidos blandos. Y en ese caso se decidió realizar un colgajo vertical del recto anterior del abdomen, el conocido como BRAM, porque en el TRAM, el horizontal, es el que se utiliza mucho en reconstrucción mamaria. Es el resultado alejado, paciente que evolucionó bien del colgajo y falleció lamentablemente unos meses después por metástasis a distancia. Segundo caso, es una mujer de 24 años sin antecedentes de importancia, una tumoración superciliar derecha, rápido crecimiento, dolor, pérdida de la visión. La biopsia incisional mostró un sarcoma fuso celular de alto grado. Luego de una evaluación multidisciplinaria, en este caso, en el momento que se la vio, la paciente conservaba algo de visión del ojo, 24 años, se pensó intentar una neoadyuvancia para reducirlo, intentar salvar el ojo. Se hizo una quimioterapia de doxorubicina, que fuera de la alopecia no demostró otra consecuencia para la paciente, así que luego de descartar extensión a distancia, se decidió conducta quirúrgica. Vemos acá en las imágenes, un gran tumor invade la fosa orbitaria y la porción anterior de la base de cráneo. En conjunto con el servicio de neurocirugía, entonces se planeó la resección. Se había planeado hacer un colgajo bicoronal también, pero afortunadamente con el colgajo, la resección, con la incisión de acceso a la órbita, se pudo hacer la extirpación completa de la lesión y se decidió hacer un anterolateral de muslo. Tuvimos un buen resultado. La paciente quería refinar un poco, ya vemos que le creció el pelo, había mejorado esto a los 6 meses. Quería mejorar un poco el resultado estético. Entonces el oncólogo le planteó volver a los 5 años. No sé por qué, por ese periodo mágico de los 5 años. Y la paciente volvió a los 5 años, bastante mejor, pero así todo, quería seguir esperando que le hagan una lipoaspiración para sacar el volumen que tiene en esa órbita, porque a esta edad ya empezaba a usar anteojos y no podía calzarse bien el anteojo que necesitaba para el otro ojo. Y en este caso creo que no solamente salvamos una vida, sino dos, porque en el intervalo quedó embarazada y tuvo un hijo, por cesárea. Así que a veces estas cosas tienen alguna parte favorable. Creo que está, como dijo el doctor, es un recurso seguro, una amplia variación de opciones que se adaptan a grandes defectos y a cada paciente, sobre todo al biotipo de los pacientes, porque muchas veces hay pacientes que tienen muy favorable, por eso el anterolateral de muslo tuvo mucho auge en el oriente, particularmente los orientales tienen su biotipo más delgado, y no tanto en Estados Unidos, donde hay pacientes más obesos. Y esto requiere también, un poco teniendo a cuento de lo que muestra el dibujito de Quino, una dedicación permanente, no es solamente el hecho del colgajo, sino la dedicación de todo el equipo quirúrgico para sortear los imponderables que también se nos hacen, o sea, se hacía, ya no estoy más en el hospital, se hacía más difícil en el hospital, pero que se siguen cumpliendo porque es necesario tener al equipo disponible ante cualquier eventualidad que pueda suceder en estos colgajos. Así que no es solamente el colgajo e irse, sino el colgajo y la atención en el posoperatorio permanente. Y la otra ventaja también es la, en los sarcomas, dejar de compartir, es que al no tener necesidad de tener cirugías en el cuello, la posibilidad de encontrar vasos dadores es mucho más favorable. Por eso es muy útil tener un cuello sin enfermedad para poder hacer ahí un colgajo libre. Así que quiero felicitar al doctor, me sumo a la felicitación al doctor González Aguilar, ha sido un brillante trabajo y hemos tenido un gran placer en escuchar. Nada más. Muchas gracias, doctor Montesinos. Doctor Marcelo Figari, tiene uso la palabra. Muchas gracias, doctor Montesinos. La verdad que también muy, muy positivo el aporte. Creo que son dos casos muy ejemplificadores
del valor de esta técnica y muy buena selección del tipo de colgajo, y sobre todo me quedo con el último comentario, ¿no? Que el acto de la selección, planificación y la práctica del colgajo microquirúrgico es muy, muy importante, pero sin un seguimiento adecuado, sin un soporte, sin estar permanentemente pendiente de las alternativas hemodinámicas del paciente en el posoperatorio, sin la posibilidad de tener una detección precoz de un fracaso que pueda permitir hacer un rescate inicial, temprano, o una revisión de las anastomosis microquirúrgicas, los resultados finales no se tendrían. Así que es todo un aparato y un equipo de gente que está atrás, y eso es lo que hace tan complejo llevar adelante este tipo de programas. Así que coincido completamente y le agradezco nuevamente por su aporte. Muchas gracias, doctor Fiari. No veo en el Zoom ninguna mano levantada. Doctor Marcelo Lenz, ¿hay alguna pregunta en el chat? Si puede usted hacerla. Sí, señor presidente. Jorge Claría, Fernando Liúdica y Gabriel González, felicitas a los autores. Javier Chávez Acao, felicitaciones por el tema de microcolgajos. Una pregunta, si usan la técnica de MOS para tumores cercanos a la órbita y qué experiencia tienen. Bueno, muchas gracias, doctor Matera. Bueno, sí, este no es el tipo de tumores que habitualmente tratamos con MOS, pero todos los tumores originados en la piel, tumores vasocelulares fundamentalmente, espinocelulares, algunos tumores de Merkel, también de gran dimensión, muchas veces se inicia el proceso con una cirugía de MOS que después requiere alguna ampliación, alguna extensión. Ninguno de los casos mostrados aquí previamente, salvo el primer caso ejemplificador que había empezado con una cirugía de MOS en la región de la raíz nasal, y que bueno, finalmente el MOS llegó a su máxima posibilidad y determinó que el paciente tuviera que cambiar rápidamente de plan. Así que puede estar involucrado en una etapa y evidentemente el enfoque de la mayor parte de los tumores cutáneos ha cambiado con la posibilidad de la práctica de MOS, siempre y cuando sea un equipo que conozca sus límites y que pueda trabajar en concordancia con un cirujano reconstructivo, un cirujano de cabeza y cuello, que pueda elevar la escala cuando el paciente requiere una resección mucho más importante que la práctica ambulatoria del MOS. Pero sí, es una técnica de mucho valor. Muchas gracias, doctor Figari. Doctor Lenz, ¿hay alguna otra pregunta en el Zoom? El doctor Pedro Sacco felicita a los autores, al doctor Figari, por el excelente trabajo. ¿No hay más preguntas en el canal de YouTube? Bueno, no hay más preguntas en el canal. Bueno, muchas gracias, doctor Figari, por haber traído este trabajo ahí. Esto demuestra la comunicación de muchos equipos para poder hacer una cirugía. Esto no es para un solo equipo y muestra cómo se puede trabajar en concordancia con todo. Así que muchas gracias por esta presentación y felicito a todos los autores. Y bueno, los invito ahora para el miércoles 19 de julio, que habrá casos clínicos de cirugía hepática. El primero será estenosis benigna de la vía biliar, rol de la colangioscopía percutánea, de los doctores Nicolás Guerrini y colaboradores, y el segundo, trasplante hepático con donante vivo por metástasis de cáncer colorrectal, que presentará el doctor Juan Pecol y los coautores. Muchas gracias a todos por su participación y queda levantada la sesión.